Tratamos baltas y meditos piratas. Depende, hay unos que valen 100 pesos, otros 120. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Traen ropa unos y otros no. ¿Se acuerdan, amiguitos, que hace ya casi 2 años sacamos nuestro primer video de neonatos en el mercado? Y en ese tiempo los casimeritos pirata costaban 50 pesos. Ahora miren cuánto han aumentado sus ganancias los que están haciendo esta piratería. Y a él también. Bueno, a él no. Ay, mira, el Thor. Oh. Casimerito Thor, mami. A ver. ¿Y las ropitas cuánto cuestan? Mami, ¿me gusta? De 40 pesos. Mira, mami, maleta, solamente que esto es de baño porque trae cosas. Ay, a ver, ¿esto qué tiene? Mi maleta de baño. No, tiene lentes. ¿Quién sabe? Sí tiene lentes, mami. Esta maletita. Yo tengo tu plata, mis esmeritas. Vaya. Yo tengo tu plata, mis esmeritas. Zapatitos. Mami, son plaza este. ¿Los zapatitos cuánto cuestan? Ah, 40 dice. ¿Y este? 100. O sea que no nada más hay casimeritos piratas de personajes de Disney como las princesas, sino que también hay personajes de los superhéroes. Bueno, pues después fuimos a otra tienda, a unos cuantos locales de ese mismo. ¿Sí? ¿Ese que dice cositas, que es un portabebé o qué es? Una pañalera. Una pañalerita. ¿Y los casimeritos cuánto cuestan? Varían 120. Cuestan lo mismo que en la otra tienda. Se ponen de acuerdo. Lo más gracioso es de que Amparín, la creadora de los casimeritos, les está regresando una cucharadita de su propio chocolate a los que es en la piratería. Y es que también ella ya sacó unos casimeritos de cabello largo como los que hacen los no originales. Aunque claro, los que hace Destroyer están súper hermosos. ¿Algunos de ustedes saben los nombres de estos nuevos casimeritos originales de cabello largo? Escríbanlo en los comentarios y te mencionaremos en el próximo video. Y bueno, amiguitos, esto fue todo. Este fue un video de Rapidín Bombín. ¡Hasta luego! ¡Bendiciones!